Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine, una semana en la que vamos a intentar echaros un cable para que podáis seguir el orden en el que se han ido estrenando todas las películas de Marvel y cuál es el orden en el que os recomendamos que las veáis. Vamos a empezar hablando de esas fases. La primera llegó en 2007 con la película de Iron Man y duró hasta 2012. ¿Qué películas conformaron esa primera fase? Fueron 6, entre ellas pues podemos hablaros de Iron Man, posteriormente llegaría el increíble Hulk, aquel en el que vimos a Edward Norton en el papel. Después vendría Iron Man 2, la primera película de Thor, la de Capitán América, Primer Vengador y la primera vez que los vimos a todos ellos juntos en una película en Vengadores. En 2012 se cerró esta primera fase. Otras 6 películas conformaron la segunda fase del universo cinematográfico de Marvel y fueron estrenadas entre 2013 y 2015. Arrancamos en 2013 con Iron Man 3, seguimos después con Thor el Mundo Oscuro, con Capitán América el Soldado de Invierno y posteriormente llegaron 3 más, Guardianes de la Galaxia Volumen 1, Vengadores la Era de Ultron y finalmente Ant-Man. La tercera fase del universo cinematográfico de Marvel ha sido la que ha estado compuesta por más títulos, de hecho todavía nos queda por descubrir un par. Las películas se han estrenado entre 2016 y 2019, cuando llegarán las 2 últimas, y vamos a empezar hablando de las primeras que hemos ido viendo. La fase arrancó con Civil War, prosiguió después con la película en solitario de Doctor Strange, después llegó Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y después tuvimos el esperado encuentro por fin con Spider-Man, con Homecoming y finalmente con Thor Ragnarok. Dimos un buen cambio de tercio estético con la película de Black Panther y después llegaron la traumática Infinity War y después Ant-Man y la Avispa, que nos ha introducido en ese reino cuántico que parece ser que será fundamental para comprender las 2 películas que quedan por llegar para finalizar esta fase 3. Se trata de Capitana Marvel, que va ya para 2019, y también ese segundo episodio de Infinity War, esa secuela que estamos deseando ver también, que podría llamarse Endgame y, como decimos, será el fin del juego. Si queréis seguir la macro trama del Guantelete del Infinito sin perderos ningún detalle, tenéis que seguir este orden de películas, muy atentos. Tenéis que empezar con Vengadores la Era de Ultron, seguir con Capitán América, Civil War, y luego tenéis 3 personajes que se van a ir introduciendo en 3 películas diferentes. En primer lugar tenemos Spider-Man Homecoming, luego tenemos Black Panther y luego tendríamos Doctor Strange. Eso nos llevaría después a una película coral que no tiene nada que ver aparentemente, que es la de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, pero es importante porque aquí nos desarrollan el personaje de Gamora mucho más, que como sabéis es la hija de Thanos, y también tenemos el de Nebula, que va a ser también muy importante en el futuro. Posteriormente tendríais que ver la película de Thor Ragnarok y esta ya os abocará directamente a Infinity War y posteriormente a Ant-Man y la Avispa, que con esa escena post créditos nos han introducido en el mundo del reino cuántico que será fundamental para resolver la trama. Os hemos hablado de un total de 20 películas que conforman el universo cinematográfico de Marvel. Para ver las 2 que nos quedan tenemos que esperar un añito, pero bueno, sabed que en todas ellas ya sabéis que siempre hay alguien que pasa por allí de manera casual, así que estad muy atentos. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines.